Comenzando el día con Dios. Comenzando el día con Dios. Iniciamos. La palabra de Dios señala y dice que Pedro dijo: Señor, ¿cómo voy a bogar mar adentro si pasé la noche y no pude tomar ni un pez? Pedro no sabe que está hablando con el creador de los peces. Pedro no sabe que el Todopoderoso está en su humilde y sencilla barca. Y le dice: Pedro, tira la red. Y Pedro dice, Simón dice: Señor, en tu palabra echaré esta red. Y cuando él echa la red, la Biblia dice que haciendo esto capturó gran cantidad de peces, tanto que las redes se rompían. Imagínate qué tremenda bendición. Una noche sin un pescado y al otro día sus redes están llenas. Obviamente eso impactó a Pedro. Era tanto los peces que tenían que la barca se hundía casi, de tantos peces que había en una barca que había pasado una noche sin un pez. Esto impactó a Pedro. Pedro se sorprendió, cayó de rodillas y le dijo al Señor: apártate de mí porque yo soy un pecador. ¿Quién tú eres? No te conozco. ¿Quién eres? Y así termina la historia de Pedro, o el inicio de su ministerio, mejor dicho, con un milagro. Así, desde ese día en adelante, ya Simón ni siquiera se llamaría Simón. De ahora en adelante sería Pedro. Lo que nunca se imaginó Simón, que aquella noche anterior, cuando salía a partir de las 6, 7 de la noche a pescar, no se imaginaba que 12 horas después se iba a convertir en el alumno del Dios Todopoderoso. No se imaginaba Simón que el otro día en adelante lo iban a preparar por 3 años y medio, lo iban a ungir, lo iban a llenar del Espíritu Santo y lo iban a dedicar como el primer pastor de la iglesia primitiva. Jamás imaginó Pedro eso. Como muchos de nosotros no lo imaginamos, lo cerca que está lo sobrenatural de nosotros. Muchas veces, como Pedro, pasamos noches frustrantes, días frustrantes, años frustrantes, y decimos: Señor, ¿hasta cuándo estará esta frustración? Y no sabemos nosotros que estamos muy cercanos a que Dios nos visite y cambie el curso de nuestra historia. Y yo estoy aquí para decir lo siguiente. Primero, prepárense, porque aquel que se subió en la barca de Pedro está aquí en esta mañana, está aquí en esta tarde. Y yo siento por el Espíritu que la historia de alguien va a cambiar. Alabado sea Dios. La historia de alguien va a cambiar. Vas a conocer el poder de Dios en tu vida. Vas a entender el por qué las cosas suceden en tu vida. Qué tremendo milagro, qué poderoso llamado. Hablábamos la semana pasada que cuando Dios llamó a Ezequiel, lo llamó en medio de un cautiverio. Ahora vemos que Dios llama a Simón en medio de una frustración, en medio de una tristeza, de una turbación. Llega Dios y le dice: ¿sabe qué? De hoy en adelante no será pescador de peces, será pescador de hombre. De hoy en adelante tu visión va a cambiar, le dijo Jesús. De hoy en adelante no te va a preparar para ir al mar, te va a preparar para ir a la tierra. De hoy en adelante el poder mío estará sobre ti y no será el mismo. De hoy en adelante no te sostendrá a través de los peces, sino a través de mi palabra. ¿Cuánto bendicen a Dios? Dile al que te queda al lado: hoy será diferente. Lo primero que quiero señalar, tres cosas, o lo segundo, tres cosas más, es que Jesús llega a la vida de Pedro en un momento difícil. Eso, esa es la especialidad de Dios: cambiar el momento triste por alegre. Ese es Dios que cuando le invitan ante un canceroso y él lo toca, lo deja sin cáncer. Esas son las señales de Dios, que por donde él pasa deja bendición. Por donde él pasa deja libertad. Por donde él pasa deja transformación. ¿Habrá alguien que quiere que él pase por su casa? A su nombre. Yo necesito que alguien capture la palabra de esta tarde. Jesús nada más duró unos cuantos minutos en la barca de Pedro y le cambió la vida. En el momento que Jesús llega a Pedro, a Simón,
en un momento difícil. Habrá alguien aquí que se identifique con Simón. Habrá alguien aquí que haya tenido esa noche dura, esa noche frustrante, esa noche sin resultado, y que está ahí sentado pensando: cuando llegue a mi casa, ¿cuál será la puerta que voy a abrir? Porque ya no hay puerta para mí, ¿qué voy a hacer? Habrá alguien que, como Simón, le llegó la mañana sin resultado y está ahí sentado hoy diciendo: ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi familia? Y en medio de esa frustración viene un pastor loco para decirte: Jesús va a llegar temprano. Me gusta que Jesús llegó temprano en la mañana. Mira al que te queda al lado: en la mañana vas a ver la gloria de Dios. No es la primera vez que Dios llega en la mañana. La Biblia dice que cuando, aleluya, cuando Moisés estaba frente al Mar Rojo, la palabra de Dios declara: frustrado, turbado el pueblo, el Mar Rojo al frente y todo el ejército de Faraón atrás para matarlo. Y él dice: Señor, ¿qué hago? Y Dios le dice: marcha, y mañana en la mañana veréis mi gloria. Habrá alguien aquí en esta noche, en esta tarde. Yo vengo a decirte que tu noche va a pasar, tu noche va a pasar. La Biblia dice que en la noche vendrán las lágrimas, pero en la mañana vendrá la alegría. Prepárate, porque esa noche es oscura en la que te encuentras hoy, terminará mañana. El sol va a brillar y de mañana verá su gloria, y de mañana verá la mano de Dios, y de mañana sentirá el poder de Dios, y de mañana las cadenas se van a reventar. Necesito que alguien crea lo que está oyendo para que le dé resultado a su nombre. Asombroso, asombroso. Pedro no le dice a Jesús su necesidad. Jesús es que se la identifica. Y sin hablar previamente, le dice: boga mar adentro. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Lo primero que debe de saber es que Dios conoce tu noche frustrante. Y que si Él te trajo a esta tarde, a esta iglesia, es porque está pensando en la gloria de mañana. Alguien diga gloria a Dios. A su nombre, denle un aplauso a Dios. Lo tercero que encontramos es que Jesús le dice: Pedro, boga mar adentro. Si tú te pones a analizar, lo que Jesús le estaba diciendo es: vuelve a tirar la red. Mandar a alguien a tirar la red en el mismo lugar donde la tiró por 12 horas sin resultado, y mandarlo a hacerlo otra vez. Y le dice: vuelve a tirar la red, boga mar adentro, porque en esta ocasión las cosas serán diferentes. A su nombre, a su nombre. Vamos, denle un aplauso a Dios. A su nombre. Lo que Jesús le está diciendo a Pedro: vuelve a intentarlo. Vuelve a intentar capturar lo que no capturaste por años. Vuelve a intentarlo. Una de las cosas que debe de saber del ser humano: que cuando deja de creer, deja de accionar. Cuando deja de accionar, deja de tener resultado. Tú no puedes dejar que el fracaso de años atrás te robe el milagro que Dios tiene hoy. Tú no puedes dejar que la mala experiencia de ayer te quite el milagro que Dios tiene hoy. Dios hoy quiere que vuelva a bogar mar adentro. Quiere Dios que lo vuelva a intentar. Yo sé que tú me dices: pastor, es que usted no está en mi casa con los problemas que tengo con mis hijos. Sí, pero Dios dice: boga mar adentro. Vamos a intentarlo otra vez. Es tiempo de bogar hasta llegar a las profundidades, donde veremos el milagro de Dios en acción a favor de nosotros. Boga mar adentro. No tengo fuerza. Boga mar adentro. No sé cómo voy a tener milagro. Boga mar adentro. Jesús dice: vuelve a intentarlo. Inténtalo, inténtalo, porque vas a lograrlo. Dile al que te queda al lado: lo vas a lograr. Díselo: lo vas a lograr.
Vamos, díselo, lo vas a lograr. Lo vas a lograr. El mayor obstáculo que puede tener alguien cristiano en su vida no es el diablo. No. El mayor obstáculo que puede tener eres tú mismo. Cuando deja que tus malas experiencias del pasado te prohíban, te cohiban el creerle a Dios hoy. Hay montones, montones, miles de cristianos que porque fracasaron en algo hace 3 años, no se atreven a creerle a Dios hoy otra vez. Y eso no es así. Pedro creyó lo que Jesús le decía a pesar de no tener resultado la noche antes. Tienes que ser alguien de fe, que aunque fracase y aunque caiga, vuelve a intentarlo. Yo prefiero encontrar a alguien tratando de levantarse que encontrar a alguien acostado esperando la muerte. A veces la gente no avanza, no crece, porque en su noche oscura no tuvieron resultado y creen que en el hoy de Dios será igual. Y eso le roba la fe y le llena de duda. Y donde hay duda no se puede manifestar con plenitud el poder de Dios. Tú no puedes encerrarte a no intentar crear un negocio porque el que tenía te lo cerraron. Tú no puedes sentarte y decir no voy a hacer nada porque hace tanto tiempo yo hice esto y me fue mal. Jesús hoy está aquí para decirte, vuelve a bogar mar adentro. Gracias por su entusiasmo. Vuelve a bogar mar adentro. Vuelve. El hecho de que creíste por un sueño en tu vida y no se te dio en ese tiempo, no te da derecho a no creerle a Dios hoy. Tú no puedes dejar que lo que te faltó en aquel tiempo para ver tu sueño te siga doblegando y atando en el presente de Dios. Hoy te dice Dios, boga otra vez. Toma los remos y comienza a bogar mar adentro. Porque en esta ocasión vas a ver lo que quisiste ver en aquella noche. ¿Habrá alguien aquí? Los tiempos cambian. Dios no cambia, pero los tiempos cambian. Y Dios cambiará los tiempos a tu favor. Dios conectará gente a tu favor. Estoy tratando de ayudar a alguien a que crea que su tiempo de frustración ha terminado. Aleluya. Que su tiempo sin resultado ha terminado. Alguien tiene que creerle a Dios. Tiene que creer otra vez. Porque Dios te está diciendo, boga mar adentro. Agradecemos a Dios por esta palabra. Y a ti por escucharla. Acompáñanos mañana, porque comenzando el día con Dios es lo mejor. Comenzando el día con Dios. Comenzando el día con Dios. Ayúdanos dando like y compartiendo. Además, invitamos a dejar tu comentario o petición de oración.